Los coches del ayuntamiento, que cuando llegamos al municipio no todos tenían seguro y algunos estaban circulando sin seguro, tienen todos seguro y todos tienen garantizado durante este año 2011 el suministro de combustible que se ha sido adjudicado recientemente. Y para lo que nosotros es más importante, y no sé si el papel lo tenemos ahí a mano y si no, pues se lo mostramos posteriormente, hemos conseguido que todas las ayudas sociales por parte del Cabildo Insular y por parte del Gobierno de Canarias se respeten para este año 2011 con el Ayuntamiento de San Bartolomé Triana. Ha sido una lucha importante por parte de la Concejalía de Servicios Sociales, el estar semana sí y semana no en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo para conseguir cosas que podemos decir que al día de hoy hay ayuntamientos que no lo tiene garantizado y que el Ayuntamiento de San Bartolomé Triana lo tiene garantizado y que nos vamos con, digamos, la satisfacción de que el centro de intervención temprana está garantizado, el centro de día de enfermos crónicos está garantizado, el centro ocupacional de minusválidos está garantizado, el plan concertado está garantizado, el plan canario de inserciones social está garantizado también el programa de infancia y familia, el programa TECUM y el programa de víctimas del delito, que también nos ha costado muchísimo garantizarlo y diríamos también con más dinero inclusive que el año pasado. El año pasado era 96.000 euros y este año tiene 121.000 euros si no recuerdo mal. Por tanto, decirles que nos vamos con la satisfacción de por lo menos un trabajo realizado, el haberle dado estabilidad a este municipio frente a un pacto que no se le había dado y que no le echamos la culpa ni al Partido Socialista ni a Nueva Canaria, ni siquiera a la alcaldesa, simplemente decirle que le ha faltado a la alcaldía muchas veces la capacidad de coordinación y dejar atrás a los asesores, tanto externos como internos, que muchas veces han impuesto su voluntad frente a la de los técnicos municipales. Quedamos abiertos a las preguntas y sugerencias que ustedes quieran. No, Pilar, a los medios de comunicación, por favor. Vale. La alcaldesa dijo por activo y por pasivo que no les iba a dirigir. Ustedes han dicho ahora aquí en esta rueda de prensa que empezarán a partir de ahora el procedimiento. Vamos a ver, la alcaldía, digamos, dijo que no nos iba a cesar. Bueno, pues si no nos quiere cesar, nosotros por eso no tenemos ningún problema. Presentamos la dimisión el primer lunes que está operativo, que es hoy, y ya está. El proceso, pues yo supongo que ahora la alcaldesa pues aceptará nuestras dimisiones, no tiene otro remedio, y decretará pues las nuevas concejalías entre los concejales que forman el pacto de gobierno. Eso sí, nos gustaría como muestra de ahorro municipal que los cargos de confianza, que es la agrupación de vecinos, que habían 19 cargos de confianza, nosotros solo teníamos 4, hombre, que no los ocupasen, porque eso sería una muestra de cara a la opinión pública de que realmente están por contener el gasto y por economizar en este ayuntamiento. Concejal José Rodríguez, ¿cuándo se incorpora al grupo de gobierno y por qué en ese entonces no se puede incorporar? Vamos a ver, nosotros no queríamos, nunca hemos querido que nadie deje de comer, y a José Rodríguez nos lo presentaron como una persona que necesitaba el sueldo de concejal para comer. Por tanto, vamos a ver, nuestra conciencia no puede estar el que alguien no cobre un sueldo. Estará en la conciencia de otros, claro está. Hace más o menos 5 meses. ¿Está salida del grupo de gobierno no tiene más que ver con el pacto con el PP de cara a las elecciones? Vamos a ver, esta salida del pacto de gobierno es por lo que en este momento hemos dicho. De todas formas, que quede claro, la agrupación de vecinos es una fuerza política independiente y hemos dicho, no hoy, hemos dicho en los últimos tiempos que nosotros de cara a las próximas elecciones queremos llegar
a presentarnos al ciudadano con un pacto hecho. Es decir, no que los pactos sean a posteriori, sino que los pactos sean antes de las elecciones, que los acuerdos sean antes de las elecciones, para que el ciudadano tenga bien claro si le da la oportunidad a esos grupos políticos o no de gobernar con mayoría. Vamos a ver, yo no voy a cambiar, ni nuestro grupo, agrupación de vecinos, va a cambiar nuestro discurso. Si nosotros, en este tiempo que hemos gobernado conjuntamente, se ha hecho un trabajo, cada uno es responsable del trabajo que se ha hecho. Nosotros hemos dado cuenta de manera resumida de ese trabajo por parte de agrupación de vecinos. Y eso, digamos, nos va a hacer que mantengamos un tono, si usted quiere, de cordialidad con el actual grupo de gobierno. Pondremos en tela de juicio algunos asuntos que en el futuro no nos gusten, pero nada de lo que ha pasado hasta este momento. Nosotros en el día de hoy queríamos presentar un balance de todas las propuestas que han ido al pleno en estos casi 2 años. Y ese balance arroja un saldo que es el siguiente, es decir, de los asuntos que fueron a pleno y que fueron dictaminados en comisión informativa y por tanto tratados en pleno, el 90% de los asuntos que componían el orden del día de los plenos de San Bartolomé y Tirajana fueron asuntos que se tramitaron por parte de las concejalías de agrupación de vecinos. Por tanto, yo creo que ahí queda una muestra clara del trabajo de estos concejales y que es perfectamente demostrable por parte de nosotros y visible por parte de los demás. Pues la situación económica para este ayuntamiento y para el resto de las administraciones públicas es muy dura. Nosotros podemos sobrevivir si se cuida ese saldo que tenemos en los bancos, pero si se descuida, como se está haciendo en los últimos tiempos, pues la verdad lo podemos pasar mal. Vamos a ver, nosotros creemos que el gerente fue remozado en su cargo porque pasaba el tiempo y no se daba satisfacción a lo que se estaba demandando por parte de todos, es decir, ver acciones por parte del consorcio de rehabilitación. En el pacto habíamos asumido entre todos el impulsar el funcionamiento del consorcio. El consorcio pasaba el tiempo y simplemente se adjudicaba el realizar un proyecto y adjudicar el realizar otro proyecto y no se empezaba a ejecutar ninguna acción por parte del consorcio. Por tanto, se acordó cambiar el gerente, hay un nuevo gerente que creo que está haciendo el trabajo a la satisfacción de lo que se quiere por parte de los gobernantes del ayuntamiento, del cabildo y del gobierno de Canarias, que es impulsar la rehabilitación de la zona turística, aunque sea en estos momentos con acciones de limpieza y puesta en marcha de manera inmediata de adjudicación de proyectos. Estamos hablando que en 15 días se adjudica ya la compra de nuevo mobiliario para las playas. Pues esta semana nos la vamos a tomar de trabajo intenso, de trabajo de negociaciones. A nosotros se nos ha propuesto por parte, diría yo, de todas las formaciones políticas que tienen implantación, vamos a decir, superior a la local, insular o en Canarias o a nivel del territorio nacional, un pacto con la agrupación de vecinos. Los estamos valorando todos ellos, hemos puesto nuestros condicionantes, ellos también nos han puesto sus condiciones y probablemente a lo largo de esta semana, digamos, pondremos el punto final a esas negociaciones. Hoy ha habido comisión de gobierno. No, simplemente no. Hoy hubo reunión del pacto de gobierno,
yo me acerqué a la reunión del pacto de gobierno y les trasladé a los socios de gobierno pues un poco lo que iba a acontecer a lo largo de la mañana de hoy, que nos marchábamos del gobierno municipal, que estábamos a su entera disposición y que todos aquellos asuntos que fuesen de interés para el municipio, pues que estábamos ahí, que no dudasen en contar con nuestro apoyo. ¿Y ellos han dicho algo, si se puede saber? No, que no fuera bonito. Bueno, yo creo que 4 meses se pasan volando. Espero sinceramente que la alcaldesa tome las medidas económicas que hay que tomar con relación al presupuesto del 2011, que hasta ahora se ha negado a tomarlas, y que, por tanto, se reduzca el presupuesto en torno a los 10 millones de euros del presupuesto del año pasado, se tomen esas medidas que ahora, digamos, no le queda otro remedio que tomarla a ella, ya que no estamos nosotros, y por tanto se conduzca el municipio en base a eso, a esos criterios de reducción del gasto. Si no, si es así, pues mire, lo único que queda es que después de mayo, los que vamos a gobernar el municipio de San Bartolomé de Tirajana, pues tendremos más duro ese gobierno. Eso lo tienen los partidos grandes y ricos. Nosotros no somos ni grandes ni ricos, con lo cual no tenemos encuestas. Pero no nos la dan. Nos dicen lo que les conviene. Lo que les conviene es decirnos a ellos. Bueno, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver, cuando a alguien otro le deja ver una encuesta, se producen dos tipos de sospechas. Primero, que nos fiemos poco de las encuestas, porque tienen la validez de cuando se hicieron. Y segundo, que no sabemos si vienen marcadas o no. Con lo cual, pues, eso, un papel más. Bueno, pues oye, si no hay nada más, pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, el mundo no se acaba. Seguimos en San Bartolomé de Tirajana, seguimos siendo concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Vamos a ejercer nuestro trabajo con responsabilidad. Y bueno, feliz año 2011 y que nos dé trabajo y salud, que es lo que todos deseamos. Gracias a todos.